Bienvenidos y bienvenidas a un vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Marvel Midnight Suns. Y qué puedo deciros, estamos a punto de continuar la historia principal, así que vamos allá. Al final, antes de grabar esto, me he puesto a grabaros un vídeo un poquito extra en el cual hemos explorado el tema de los terrenos de la abadía y hemos conseguido resolver uno de los puzzles increíbles y conseguir un montón de objetos like a boss. Pero ahora, como ya sabéis, tenemos mucho que hacer, así que vamos a hablar con la Capitana Marvel y a ver un poquito de qué va todo esto. Pero primero, ojo, podemos invitarla al refugio. Pues vamos a invitarla a un refugio para subir un poquito la amistad con ella. Ya sabéis que esto hemos desbloqueado varios, así que vamos a venir aquí a la cima de la colina, ¿vale? Con ella. Ahí está, observar pájaros. Bonita actividad, ¿eh? Hola, Capitán Marvel. Ya que no está Tony, ¿no? Por lo menos. ¿Estás bien? No es nada. ¿Qué ocurre? Ya no puedo jugar a los dardos. ¿Por qué no? Porque nunca pierdo, siempre consigo la máxima puntuación. Hasta hago tiros imposibles al estilo de Robin Hood. He probado a vendarme los ojos, a tirar de espaldas y hasta con un dedo. Puntuación perfecta, siempre. Hora de dominar otra cosa. ¿Necesitas encontrar algo para sustituir a los dardos? ¿Cómo qué? Si la actividad física te resulta demasiado fácil, ¿por qué no pruebas algo diferente? Tony siempre intenta que juegue algo. Es el único escenario en el que sabe que puede darme una paliza. Pues aprende a jugar. Gánale a su propio... Quizá se pone insoportable cuando gana. Siempre consigue sacarme de quicio. Entonces a lo que tienes que aprender a jugar es a no dejar que Tony te saque de quicio. Esa es buena. Y se pondría como loco. Sí, vale, lo intentaré. Vale, pues ya tenemos la convivencia completada, hemos conseguido el bañador y bueno, ha estado guay, ¿eh? Vale, pues ahora sí que sí, vamos a hablar con ella. ¡Ey! ¿Me has llamado, capitana? Ya te lo he dicho, basta con Carol, pero sí, así es. Ahora que Tony por fin empieza a arreglar su problemita con los Gremlins, he conseguido dar buen uso a Central. Tengo una pista sobre unas operaciones de Hydra con muy mala pinta en la ciudad, pero debemos actuar rápido si queremos interceptarlas a tiempo. Entonces, en marcha. Eso mismo pienso yo, pero hay un problema. Parece que hemos perdido a nuestra portera, Magic. ¿Perdido? Bueno, le conté lo de la misión. Dijo algo que solo puedo interpretar como una palabrota en ruso y desapareció. Literalmente. Y sin Magic. No hay pasaje a Nueva York. Ni a ninguna parte ya puestos. Ahora ves mi problema. La encontraré. No te preocupes, capitana. La encontraré y le comunicaré lo que necesita el equipo. Esa era la iniciativa y el arrojo que esperaba ver hoy de alguien cuyo destino es salvar a la humanidad. Pero mejor date prisa. No sé cuánto tiempo seguirá Hydra en su posición actual. Entonces me apresuraré. Sí. Apresúrate todo lo que puedas, Hunter. Vale, pues hay que encontrar a Ileana. Vamos a preguntarle aquí a... Tienes muy buen aspecto para alguien a quien acaban de desenterrar. ¿Has visto Ileana? Nico, ¿sabes dónde está Magic? La necesito. Ah, déjame adivinar. ¿Para abrir otro portal? Está empezando a hartarse de ser la única por aquí que puede hacerlo. Tampoco la culpo. Esto es importante, Nico. ¿Dónde está? No estoy segura, pero sé que estaba buscando el grimorio de Wanda. Echa un ojo en su habitación. Gracias por tu ayuda. Vale. ¡Ey! Aquí hay algo. ¿Quién habrá pintado esto? Sí, hola. ¡Ey! ¿Cómo va? Esta era la habitación de la bruja escarlata, ¿no? Wanda. ¿Hay una foto de ella con Mercurio? A ver si lo adivino. Vas a pedirme que haga lo único por lo que se me valora aquí. Abrir un dichoso portal. Pues ahora mismo estoy ocupada. Vuelve más tarde. Echas de menos a Wanda, ¿verdad?
Nunca es fácil perder a un compañero. Yo lo sé bien. No perdimos a Wanda. La abandonamos antes de que empezase todo esto. Es el primer grimorio de Wanda. Se lo dio a Agatha cuando le estaba enseñando brujería y las artes oscuras. Intentaba ayudarla a controlar sus poderes. Nunca me dejó leerlo. Así que lo hago ahora. Yo puedo ayudarte. Eso no es un libro de cuentos. Si te desconcentras un instante, podrías perder la cabeza entre sus páginas. Deja que yo te guíe. No tienes el monopolio de la oscuridad, Hunter. Yo también crecí en ella. Tanto que casi no recuerdo otra cosa. Y ahora eso es algo que también tenemos en común con Wanda. Comprendo su situación. Sé lo que es encontrarse cara a cara con la maldad más pura. Que te arrastren a una dimensión infernal que abrasa tu alma hasta volverla negra. Tu corazón se llena de hollín hasta apagar todo lo que brilla en tu interior. Hasta que no eres más que un oscuro montón de humo y ceniza. No puedo dejar que eso le pase a ella. La salvaremos. La encontraremos. Lo presiento. ¿Y quién va a encontrarla? ¿Cuidadora? ¿Los Vengadores? No intentes engañarme con tu falsa empatía, Hunter. Sé que Cuidadora no invertirá recursos en encontrarla. Illyana, tú abre el portal. Eres como los Vengadores. No hacéis más que exigir. Esperáis demasiado. Vale, te abriré el maldito portal. En momentos como este, desearía que hubiese otra persona capaz de abrir agujeros en el espacio-tiempo. Tal vez el Doctor Strange debería pasar menos tiempo jugando con Tony Stark en la Forja y centrarse más en su magia. Ah, da igual. Estaré allí cuando sea el momento, Hunter. Gracias. Adiós. Pues nada, parece que lo tenemos. Magic se une a la lista de héroes disponibles. Así que, lo que digo, poco a poco vamos avanzando, vamos descubriendo más y más cosas de nuestros amiguitos. Y ojo, ahora que está Magic ahí, ¿puedo llevarla para aumentar su amistad a algún lado? Vamos a probar. Vale, habla. Pasa de mí. Vale, pasa de mí, literal. Vamos a ver. Espero que Cuidadora no se cabree por el graffiti de tu tumba. Ok, vamos a ver. ¡Hola! Pues ya está. ¿Hunter? Solucionado todo, Carol. Vamos a hablar con ella. Has encontrado a nuestra portera, ¿no? Pues deja que te explique la situación. Cuando Idre no está ocupada intentando destruir el mundo, dedica gran parte de su tiempo libre a aterrorizar a los ciudadanos de Nueva York mediante operaciones de poca monta. Es algo bastante rutinario para los héroes hoy en día, y en el peor de los casos, le sacamos información en el proceso. ¿Por qué no echas un vistazo a la mesa espejo para ver qué tenemos entre manos? Vale, vale, pues parece que podemos venir aquí a la mesa espejo y vamos a ver qué pasa. Vale, tenemos aquí una misión que es detener el helicóptero de Hydra. Ok. Vale, vamos a venir por acá y vamos a seleccionarla. Un helicóptero de Hydra está cargando suministros críticos junto al muelle. Los héroes deben de impedir que despegue. ¡Wow! Parece que vamos solo con dos héroes. Poca broma. Vale. Ah, vale, nos podemos elegir al tercero, ¿no? Ok. Tenemos, la verdad, un equipo bastante interesante. ¡Vamos a tirar de Ghost Rider, va! ¡Wow! Vamos a continuar. Ya leo. Aquí vamos. Los Midnight Suns. Como la Ghost Rider, poca broma. He hecho cálculos. Creo que llegaría antes si voy volando. ¿Y qué te lo impide? La onda de choque rompería casi todos los cristales de mi ruta. Vaya. Ah, eso no me gusta. Sí, procuro pensar en los demás. Será mejor que echéis a correr. ¡Vamos al lío! Cruza el portal. Ay, lo siento, Lily.
Privat. Enviarte directamente a las coordenadas que la capitana Marvel ha identificado en Nueva York. El doctor Banner ha confirmado que las señales gamma del coinciden con las del arma de Faustus. Tenemos que recuperar cualquier información posible si queremos descubrir qué está pasando exactamente ahí abajo. ¿Cómo molan estas cinemáticas, tíos? O sea, está muy guay. Ahí, vamos, ya leo. Pues bueno, parece, gente, que tenemos aquí la siguiente misión principal. Hemos aprovechado para hacer un montón de cosas en la abadía, cosa que mola un montón, el descubrir los misterios. Vale. Hay que desestabilizarlo, ok. Vale. Parece que la capitana Marvel tenía razón con lo de... ¡Ah! ¡Héroes! Una única calamidad destructora del mundo nunca basta para saciar vuestra sed de destrucción. Insistís en entrometeros más, obligándonos a actuar otra vez. Vaya, qué maravilla. Faustus tiene una radio. Doy por hecho que lo que intenta llevarse Hydra en ese helicóptero es nuestro objetivo. Sugiero detenerlo para poder comprobarlo. No pueden igualar tu fuerza. Vamos contra el helicóptero. ¡Wow! ¡Wow! Ahí está. Buena jugada. Vamos a robar estas. Ahí está. Y vamos a terminar. ¡Au! Ghost Rider. Ojo, este mete bastante, ¿eh? No me derrotarás tan fácilmente. Vale. No vuelvas a hacer eso. Sabes lo que intentas conseguir. El disruptor gamma del que escapaste por los pelos en nuestro último encuentro solo fue el comienzo. Si te me pones a tiro, Faustus, te abriré algo más que los ojos. ¡Qué espíritu tan feroz! El parecido con tu madre es evidente, Hunter. Más allá. Y adiós, doble KO. Vi una jugada así, una vez hace siglos. Ah, pero esto me consume una jugada, ¿no? Curar a Capitana Marvel. Oh yeah. Ahí está. No se ha caído de milagro, chaval. Thank you.
¡Toma ya! Adiós. Vale, aquí bien usado lo ambiental, está guay. Pero lo que digo, está la cosa complicada, ¿eh? Uf. Nos queda un movimiento con Reyes. Vamos a intentar... A ver, es que se me ocurre una estrategia que sería intentar movernos, ¿vale? Con Ghost Rider. Y de aquí intentar hacer lo que digo. Algo aquí con esto, a ver. ¡Oh! Bien, el buen saltito. Y ahora sí que sí. Estamos... A ver, esto voy a volver a robar. Y aquí volver a robar. Vale, terminamos. Tenemos doble boca infernal, ojo. Es que el tema es que tengo que encargarme de... O sea, estoy yendo a full a por la gente y tengo que reventarme el helicóptero. Y eso es un problema, ¿eh? ¡Ah! Mira. Vale. Es que no paran de llegar refuerzos así, entonces claro. Ya debería estar acostumbrada. El helicóptero vuelve a la carga. Hay que acabar con él mientras podamos. Vale. Absorbe el alma. Así nos curamos un poquito por lo menos con Ghost Rider. Interesante. Vamos a atacarle igual, aunque sea inmune, para ir quitándole, porque si no lo veo, me voy a quedar corto. 8. Es que hay que reventárnoslo, gente. Creo que no te das cuenta del lío en el que te has metido. A ver. Vamos a venir aquí detrás. Ya, lío. Vamos a terminar turno. Hay que reventarnos como sea el helicóptero. O sea, hay que aguantar con... Es que el problema es que son muchos enemigos y no paran de rodearnos. Entonces estamos complicándonos la situación, ¿eh? ¡Ojo! Esfuérzate más la próxima. Me están dando por todos lados. Vale, este viene a por mí. Bien. Hay que reventar el helicóptero como sea, gente. Vale, 7. Vale. Nuestros leales soldados no son mera carne de cañón como esperabas, ¿verdad? De algún modo, estos humanos, estos meros mortales, osan retar a dioses temibles como tú. Todo es posible con madre. Vamos a quitarnos a este y lo vamos a estampar. Ahí, bien, bien, bien. ¡Oh! Contra el helicóptero. Perfecto, 17 y el otro cae. Estos son los ataques que nos vienen bien. Hellride, 51. De una línea. A ver, el tema es...
Vamos a abrirlo. Vale, y ahora lo importante, la Hellride. ¡Qué guapo! Ya no hay helicóptero de hiedra. Vale, ahora hay que derrotar a los enemigos para completar la misión, ¿no? El helicóptero sigue aquí. Ahora solo queda terminar con el resto de fuerzas de hiedra. Vale, pero estamos bastante, bastante complicados ahora mismo. Vale, nadie va a atacar a Ghost Rider, es lo bueno. Vamos allá. Ok. Lesión. Buah. Vale, vale, viene a por nosotros. Es lo bueno. Está la situación controlada, gente. Está mejorando al otro, ¿no? Sobrecarga. Vale. Vamos aquí a coger esto y lo tiramos contra el que le hacemos KO. Perfecto, sobrecarga, listo. Ahora. Ahí está. Necesito curación, o sea, el problema es que necesitamos curar. Vamos a ver. Hellride, claro, esto es una pasada, pero me falta heroísmo ahora mismo, así que está la cosa complicada. Retroceso. Uf, vamos a ver una cosa. Necesito curar, pero no hay nada. Pues lo tenemos complicado, gente. Vamos a hacerle el triple a este. Tenemos robo de vida, así que es la manera de curarnos, por ejemplo, a Ghost Rider. Ahí está, 24. Dejadnos algo para los demás. Y movimiento, no creo que pueda hacer nada, ¿no? Ahora mismo. A ver. Vale. Esto yo creo que va a desaparecer. Nos golpea. Vale, vale, vale. Lo tenemos, lo tenemos. Vamos a curarle. Me molan mucho las batallas, ¿eh? Están muy tope. Y aquí uno se lo pasa en grande. Vamos a golpearle por aquí. Creo que sería más barato que os sustituyeran por robots. Seguro que Tony le hace descuento a Faustus. Ahí está. Y Ghost Rider finiquita la faena contra el helicóptero. Bien hecho. Parece que ya no quedan. Toma ya. ¿Más? Hydra tiene más cabezas de las que los héroes jamás podréis abarcar. Esto solo es un pequeño contratiempo. Bueno, por lo menos ya no tenemos que seguir escuchándote. Para mí, eso ya es una victoria. ¡Qué vacila, ETA! Pues parece que por fin tenemos la misión completada, así que vamos a ver. Si Hydra no prestaba atención antes, lo hará ahora. Ve con cuidado. Cuenta con ello. ¿Ese es Dientes de Sable? ¿O Kraven? A ver, no sé quién es, ¿eh? O sea, el tema es que hemos visto como
Eso puede ser o dientes de sable por el traje y la ropa y lo que tiene en el cuello. O Kraven, ojo, ¿eh? Hemos conseguido. Bueno. A ver, nos ha costado lo nuestro, ¿no? Es lo que digo. Hay que mejorar luego las puntuaciones y todo. Obviamente, hay que demostrar aquí que vamos pillando el truquillo. Pero claramente, una cosa que hay que tener en cuenta es la mejora de las unidades, ¿vale? Aquí estamos. Vale. Misión completada. Vale, tutorial, niveles de héroe. Las recompensas de misión están ligadas al nivel de héroe, así que cuando más suba de nivel Hunter en combate, mejores serán las recompensas ofrecidas en misiones futuras. No te preocupes por subir de nivel a todos los héroes. Al subir Hunter, los héroes más débiles subirán automáticamente para no quedarse muy atrás. ¿Vale? Ok. Bueno, pues parece que toca convivencia. Vamos primero aquí a hablar un momento con... Ok, espera, publicación de Robbie Reyes en Superlink. Iliana, ¿anoche estuviste dándote un paseo por el recinto de la abadía? Niet, es que no, qué raro, vi una luz externa por la ventana, solo tú y yo brillamos, así que creía que eras tú. Vale. Nombre de su katana. Datos de Blade. Muy top, vale. Vamos a hablar con Liliana. ¿Un escalofrío, Magic? Algo así. He estado mirando al cielo nocturno intentando entenderlo. ¿Entender qué? Eres perspicaz, Hunter. Dímelo tú. Dímelo tú. ¿Estás pensando en Wanda? Intentas descubrir cómo traer de vuelta a Wanda. Casi, Hunter. Pero no. Algo mucho más siniestro capta toda mi atención. ¿Siniestro? Cuando estaba protegiendo la puerta transdimensional para que pudieras regresar, sentí que había algo allí en los muelles contigo. Algo oscuro y familiar. ¿Qué viste, Iliana? No vi nada. He dicho que sentí que había algo. Pero eso no es lo único que he sentido hoy. ¿Qué? Algo ha cambiado en el limbo. Pero no sabría decir qué es. Solo sé que lo que sea que esté pasando también me resulta extrañamente familiar. Vaya. Y cuando creces rodeada de oscuridad y desesperación, esa agradable sensación de familiaridad no es solo una señal de advertencia, sino un timbre de alarma. El peligro es un viejo conocido. Sé a qué te refieres. El peligro también es algo con lo que yo estoy demasiado cómodo. Me recuerda a mi madre. Casi me reconforta. Sí, lo entiendes. Pocos pueden. Ahora déjame sola con mis pensamientos, Hunter. Pero quería invitarte. Aún tengo mucho en lo que pensar. A ver si averiguo qué percibí en los muelles y qué pasa con los cambios energéticos que se propagan por el limbo. Te avisaré si lo consigo. Vale. ¿Sí? No podemos hacer nada más, ¿no? Ok. ¿Eh? Vale, parece que tenemos que volver sí o sí a sala común. Vale. Vale, y aquí podemos elegir al héroe para pasar un poquito el rato, no entiendo. Ok. Ahí está mi Hunter. Vamos a ver. Vamos a hacer una con Robbie Reyes. Oye, Hunter. ¡Hey! ¿Qué dicen los agentes de Hydra derrotados? Nada. Vamos a echarnos al videojuego, va. ¡Hey! Aquí no cocinamos bastante. Cada uno se hace lo suyo. Debería haber una noche en la que todos preparásemos un plato. Un banquete comunal, ¿sabes? Podríamos empezar una tradición semanal. Yo hago una carne asada pasable. ¿Quién se encarga de la parrilla? Debe de ser difícil no quemar el bistec cuando eres de fuego. Lo intenté una vez. ¿Y? El bistec a la parrilla del infierno es un ascazo. Vale, lo haremos. Dame unos días para montarlo. Y entonces... próximamente en tu abadía más cercana. Midnight Suns, el banquete comunal. ¿Me he pasado? Un poco. Lo mejoraremos. Bueno, lo mejoraremos. Eso es lo importante. Aquí está la recompensa. Hacerlo todo el día. Vale, y
A ver, ahora hay que abrir la puerta de la biblioteca. Ya sabéis que esto tiene que ver un poquito, ¿no?, con nuestra amiga Agatha, así que todo esto lo iremos viendo después. Ojo, ahí está el perro, ¿dónde va? Vamos a acariciarle. Buena chica, Charlie. Vale. Ok, aquí tenemos una esencia de ataque. No podemos entrenar ahora, así que habrá que ir a la biblioteca. Oh, yeah. Pues, ¿qué queréis que os diga? Tengo ganas de investigar un poquito más, de ver qué podemos hacer, pero eso lo veremos en el siguiente gameplay, donde, lo que digo, continuaremos un poquito, ¿no?, con toda esta increíble trama. Me está pareciendo flipante, ¿eh? La aventura está muy guay, engancha bastante, y ojo, los combates al estilo XCOM le quedan muy bien a este juego, así que ojalá, si esto le sale bien, hagan más juegos de Marvel así de este estilo, porque puede ser realmente una gran revolución para los videojuegos de nuestros superhéroes favoritos, en este caso, lo que digo, con un equipo no tan conocido, aunque con caras muy conocidas, ¿no?, y personajes que los fanáticos de los cómics, como yo, creo que estamos encantados de ver cómo están aquí, ¿no?, como en este caso nuestro amigo Reyes o Nico Minoru de los Runaways, que ojo, está bastante guay porque te cuentan detalles de los cómics, es cronológicamente muy chulo y eso mola un montón. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, por favor, dejad el buen like, dejadme en comentarios qué os molaría, en este caso, qué personajes os molaría que fuéramos usando para las misiones. Yo aquí he tirado de Ghost Rider, pero lo que digo, os leo y así lo tendré en cuenta para en futuros vídeos ir mostrando los personajes que más os gusten. Nada más que decir, si os ha molado, como siempre, por favor, espero vuestro like para que me ayudáis un poquito con esta serie que estamos empezando de Midnight Suns. Y lo de siempre, si cualquier duda, cualquier pregunta, en comentarios os leo, ya lo sabéis, soy Josu Herrero, esto es KTS, bienvenidos a un nuevo vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!